La cosa está caliente en Yo Soy. Tenemos a Monique Pardo presente aquí. Y tenemos la opinión del jurado pendiente. ¿Cómo te has sentido cantando? ¿Te ha gustado la palmadita a darle a los chicos o no? Las chicas me han pedido que te meta otra palmadita. Pero yo te voy a regalar un chupetín, un caramelo para ti. Escúchame, lo guardo, pero prefiero la palmadita. Dale. Voy a guardar el chupetito, el caramelo. Ahora sí, ¿cómo? Te lo guardo. A ver, ¿dónde lo vas a guardar? Ok, tranquilidad. Todo perfecto, todo bien. Muchas gracias por eso. Queremos escuchar la opinión de nuestro jurado, así que vamos a comenzar con la señorita Mari Carmen Marín. Adelante. Monique, vi a Monique Pardo en el escenario el día de hoy. La vi. No me quedó muy claro nomás si estabas imitando igual a Monique por los toqueteos a tus bailarines que han salido en Mosaico, pero los reconocí. ¿Qué ha pasado con los bailarines? Son buenas. ¿Esa es Tami o es Monique? Las dos en uno. Como una bomba. Muy bien, vi a Monique hoy en el escenario, te felicito. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Pasamos al señor Fernando Armas. Su comentario, por favor. Me he divertido mucho con la imitación de Monique. Yo creo que los personajes que estamos acá presentando, las imitaciones que se están dando, deben también gustarle a las personas que son las reales, ¿no? No el personaje imitado. Que no se molesten, yo no me molesto. Acaban de hacer una parodia en el especial del humor donde nos han imitado a los tres y le doy una felicitación a Rodolfo Carrión Felbuena y mi maestro. Y a la Mari Carmen. Y ojalá que lo siga haciendo. Si hemos visto a Monique ahí en el escenario, faltó más gemido. Faltó más arrojarse al suelo, más movimiento de cabello y mayor desfachatez, como lo tiene Monique, definitivamente. ¿Más? Muchísimas gracias. ¿Cómo dice? Más, faltó más. ¿Más todavía? Queríamos más palmadita. Más palmadita. Más de Monique. Más de Monique. Yo, que, no, tranquila, tranquila. Imagínense. Ahora sí, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ahora escuchamos la opinión de Ricardo Morán. Adelante. Yo también he visto a Monique en el escenario el día de hoy, Tami. Me genera mucha simpatía tu trabajo, creo que te entregas con todo en el escenario y eso yo lo aprecio. Tengo una preocupación y es que siento que lo que se hace en escena, la coreografía, el canto, no está muy pulido. Está como muy sucio, la marcación no es clara, no sé en qué momento vas al bailarín, en qué momento el bailarín viene hacia ti, no sé en qué momento con claridad le hablas al público. Y si bien tú podríamos decir de repente eso pasó en un espectáculo de Monique, qué sé yo, yo te pediría y le pediría a los profesores de la escuela que tratemos de hacer el mejor espectáculo posible de Monique para poder evaluarla sobre eso, porque si bien está la imitación, yo el espectáculo lo veo pobre y lamentablemente no puedo alabar mucho eso, porque es un espectáculo pobre. Por ello, no estoy muy contento el día de hoy, a pesar de que siento que tienes la imitación y eso sí lo aplaudo. Muchísimas gracias. A ver, rapidito. Bueno, discúlpenme, jurado, pero yo me entrego al público y me olvido de los bailarines. Eso es lo que pasa. Yo me entrego a ellos. Ok. Muchísimas gracias, Tami, por su opinión. Muchísimas gracias, Tami, por su trabajo. Vaya con sus compañeros. Y usted sabe que si... ¿A dónde se va? Tami, Tami, Tami. Tami, ven, ven. Tami, ven. No. ¿Cómo va a ser? Por acá, Tami. No, al hueco no. Está en personaje, dice. Está en personaje. Está en personaje. Si usted puede apoyar a Tami, el www.yosoy.com.pe y apoyarla o apoyar a cualquiera de sus favoritos, ¿sí o no, Karencita? Por supuesto que sí, ya falta muy poquito para que cierren las votaciones. Claro que sí. Ahora me pregunto, me han contado por ahí que de pequeña tú querías ser la Mujer Maravilla, ¿es eso cierto? ¿Quién te contó? Mi mamá, seguro. Bueno, sí, estuve conversando con ella. Sí, me compró el disfraz y todo. Bueno, no necesitas el disfraz, tremenda maravilla. Ahora, yo te cuento a ti también que yo quería ser Superman, ¿y sabes por qué? Porque en realidad el otro día me di cuenta que todos podemos ser héroes. Necesidad de superpoderes. Claro, pues Adolfo, ya sé por qué quería ser un superhéroe. Como dice Coca-Cola, todos tenemos un héroe adentro. Solo tenemos que sacarlo, haciendo cosas buenas y recordando que el mundo aún nos necesita. Destapa la felicidad con Coca-Cola.
Hemos visto hasta el momento en Yo Soy a Elvis Presley, a Rocío Dúrcal, a Monique Pardo. Ahora vamos a ver a una nueva participante. Vamos a conocer un poquito a Diana Hidalgo. Adelante, por favor. Yo Soy. Con la puesta en escena de Laura Pausini, a ver cómo vas a transmitir ese mensaje. Eso te lo corrijo. Excelente, me gusta bastante. Lo que tú tienes que llegar a hacer es, siendo como Laura Pausini, o sea, sin dejar de ser ella, transmitir ese mensaje. Diana está muy bien, está como todos, con los nervios a flor de piel. Le falta un poquito de confianza en sí misma, de abrir un poquito la boca. Estoy aprendiendo muchas cosas buenas, de lo que no había aprendido antes. Y todos los que me están apoyando, mandarles un saludo enorme, que son ellos también quienes me alentaron a esto, quienes me dicen que sí puedo y seguir adelante. Ahora sí, les cuento a todos ustedes que esta cantante italiana realmente produce cositas en mí, porque realmente sus canciones son lindísimas, canta muy bonito. También le gusta. También, es cierto. Así que tenemos muchas expectativas. Pero además, me encantaría recordarlo un poquito. Vamos a ver a Laura Pausini. Adelante. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen amores extraños, gente, señoras y señores, en Yo Soy está Laura Pausini. Yo soy Laura Pausini. Sabía que no llega, ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Él espera un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sol. ¿Por qué retrocedes, Laura? Adelante, se ha cantado muy lindo, ¿o no les ha gustado? Ahí está.
¿Ah? La gente te apoya, la gente está contigo, todos estamos contigo, ¿ok? Tranquila, se pone un poco nerviosa, pero también tenemos a una prima y está aquí tu papá presente para apoyarte. Vamos a escuchar qué dice. Así es, Adolfo. Acaba de llegar de Iquitos el papi y la prima. Papá, ¿qué tal el talento de Laura Pausini? Laura Pausini, ¿usted canta o no canta? No. ¿Cómo que no canta? ¿Y de quién sacó tanto talento musical? De su mamá. ¿De su mamá? Ok. ¿Qué saludo le manda de Iquitos para que usted le diga a Laura Pausini que ella sí es Laura Pausini? Que estoy muy impresionado, contento, satisfecho y por la imitación que realizó, que resultó bastante fabulosa. Iquitos te apoyan y le da fuerza para mí. Orgulloso de su hijo, señor. Sí, muy, muy orgulloso. Orgulloso. El viaje largo no importó. No importa. Cualquier esfuerzo, sacrificio en apoyo a mi hija está bien realizado. Laura sabe que está alejada de su familia, pero sabe también que Iquitos la apoya para poder cumplir su sueño. Iquitos te apoya, tu familia está contigo. Creo que el público ha coreado la canción contigo. Ok, ahora viene la parte probablemente complicada. Vamos a escuchar la opinión del jurado. ¿Preparado? Empezamos con el señor Ricardo Morán. Adelante, por favor. Ay, ay, ay. Laura Pausini. Creo que, bueno, para mí es evidente, no me ha gustado nada. No me ha gustado nada, me ha parecido sumamente desafinado, por momentos fuera de compás. No me ha parecido el tono de voz y te he sentido con muy poca confianza en el escenario. Chiquitita, chiquitita. Una de las mayores virtudes que tiene una cantante como Laura Pausini es que parece que no hiciera esfuerzo cuando bota el vozarrón, sobre todo en las notas altas. Y la verdad, creo que con mucho esfuerzo llegarías tú a las notas que esta canción reclama. Me ha parecido muy desafinado y la verdad, yo no veo ahora una Laura Pausini en el escenario. Muchísimas gracias, Ricardo Morán. Su opinión es válida, entendemos. Pasamos inmediatamente a Fernando Armas. Por favor, Fernando. Bueno, Laurita de Iquitos. Yo tengo que calificar la imitación y definitivamente Laura Pausini, a pesar de su sencillez como la tienes tú, porque se te nota a ti una chica sencilla, ella en esa sencillez interpretativa bota tantas cosas en el escenario, tantas emociones que hoy día a ti se te han confundido por el nerviosismo que has tenido. Yo tampoco he sentido a una Laura Pausini, me hubiese encantado sentirla porque estás ahí en el físico, en los rasgos, que podría llegar a tener una mejor presentación. Muchísimas gracias, Fernando Armas. Y por último, la opinión de Mari Carmen Marín. Adelante, Mari Carmen. Laurita, no hay que desanimarnos. Es tu primer día en Yo Soy. El escenario no es fácil, el público, las cámaras, luces, todo es difícil. Pero has escogido una cantante que es cero desafinaciones, que es excelente y que es muy dedicada y que por eso es reconocida mundialmente. Sí, en tu presentación he sentido muchas desafinaciones, mucho nerviosismo, inseguridad. Hay que también trabajar en el acento. Pero sé que lo puedes hacer. Bota esos nervios y estoy segura de que tu siguiente presentación vas a poder brillar. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Esa fue la opinión de nuestro jurado. Laura Pausini en escena, por favor, vaya con sus compañeros. Y ya lo sabe, pero si usted quiere apoyar a su cantante favorito, simplemente tiene que entrar a www.yosoy.com.pe.